Estamos en el faro y el microscopio de la salud, el fin de la salud. Y con Andrés vamos a hacer un repaso de las últimas noticias y él se encontró con algunos hechos importantes que les va a comentar. Por ejemplo, el doctor Pablo Figueroa, él es el gerente médico de un grupo de clínicas familiares, es el grupo Figueroa Paredes, que tiene clínicas en distintos puntos del conurbano bonaerense. Por ejemplo, en La Matanza, en la ciudad de La Ferrere, en González Catán, pero también en Merlo. ¿Sí? Lo que me comentaba el doctor es que se han encontrado con estos días con situaciones límites. Por ejemplo, en la clínica de González Catán, que se llama justamente Medicina Catán, que trabaja casi prioritariamente con afiliados al PAMI, se dio una situación que en un mismo día llegaron 4 pacientes que requerían asistencia de ventilación mecánica y terapia intensiva, y no tenían solo una cama en terapia y en el showroom una cama, pero que no tenía ventilación. Con lo cual tuvieron que aplicar lo que se llama, los médicos le dicen, el protocolo de la última cama. Él me explicaba que ya con el personal empieza a jugar la ética y los sentimientos que cada uno tiene por esto, y se adoptó por el criterio de la persona más joven y con mayor posibilidad de vida. Ahí quisiera hacer una pausa de lo que estás contando, porque tiene que ver con muchos pacientes requerían una atención y ese lugar solo podía darle a uno cama de terapia intensiva con respirador, a otro un showroom, que es donde hacemos las maniobras de reanimación en la guardia, pero que no tenía respirador, y hubo que optar, estás contando, con el paciente que tenía menos edad y más chance de sobrevivir. Qué situación tan difícil y compleja. Exactamente, y con los otros dos pacientes, uno termina falleciendo, y los otros dos pacientes fueron derivados, uno al hospital público del kilómetro 32 en González Catán y otro de los pacientes a un hospital de Cañuelas a casi 45 kilómetros. ¿No? Un paciente, digamos, en grave estado que la ambulancia tuvo que transitar casi más de 40 kilómetros para conseguir una cama. Y después una situación en la que ellos se vieron en esta misma clínica, que es cuando fallece un paciente por coronavirus, bueno, familiares, amigos de esta persona ingresaron como una especie de turba, varias personas, inclusive armados, amenazando de muerte al personal, rompieron todo lo que encontraron a su paso, agredieron a la enfermera, al médico, y terminó con una intervención policial. Lo que contás es terrible. A veces la gente se desespera ante la muerte de un familiar. Lo hemos visto en televisión, a veces cuando se suspende un tren, un subte, y vandalizan el lugar. Romper un lugar de atención pública, agredir a la enfermera, al médico, no hace más que complicar. La verdad es que eso es una falta de educación muy importante. Y no saben que el recurso que rompieron no se recupera, ¿sí? Quitan las ganas de atender a la gente, porque esa enfermera, ese médico sin duda están en crisis, porque hicieron lo mejor que podían con los recursos que tenían y los violentaron fuertemente. Digo, para pensar la reacción, a veces hasta al principio lógica, con la muerte de un familiar, pero a veces los recursos no están. Digo, que me parece que es un tema importante que planteás, y es bueno poder pensarlo y debatirlo, por eso contamos estos dos lados de la moneda. Y para darnos cuenta de lo grave de las situaciones, cuando hablábamos que, por ejemplo, la provincia de Río Negro sanitariamente está colapsada, bueno, esta misma clínica, en Medicina Catán, por ejemplo, recibió en un vuelo sanitario que desde el momento que se desocuparon dos camas, porque es una pareja que necesitaba atención urgente en terapia intensiva, consiguieron las dos camas en este lugar. Hasta que llegó el vuelo sanitario pasaron 24 horas,
por toda una serie de aprobaciones, el Estado, en este caso de Río Negro, no aprobara el vuelo hasta que estén confirmadas las dos camas. Bueno, de Río Negro se lo trasladaron a La Matanza. Digo, esto habla de la situación de desborde. En toda la Patagonia no había una clínica donde recibir a esta pareja que se estaba muriendo. Esto habla de la gravedad y de la ocupación, que a veces uno le pone en números o en porcentajes, y son vidas que se pierden. Por eso la mortalidad y la cantidad de muertos en la Argentina se acumulan. No tenemos vacuna, no se hacen suficientes test y no educamos a la población. Y estas son las consecuencias que tenemos. Y el coronavirus, el COVID-19, que no entiende de colores políticos, ¿no? Porque vemos estos días que se están peleando por esta vacuna, por la otra, que la ministra dice, bueno, ustedes tienen una obsesión con Pfizer. En Río Negro, murió un concejal porque no tenían cama donde internarlo, cama de terapia intensiva. En Santa Fe murió una jovencita de 22 años que no tenía cama y murió tirada en el piso con su cabeza apoyada en su bolso. Tío, así estamos. Cuando a veces se rasgaba el gobierno la vestidura, no queremos ser Bolivia, por eso estamos confinando, haciendo esto. Bueno, lamentablemente vemos casos que se parecen a esos. La situación que contás es terrible y hay gente que no se da cuenta, y tenemos algún docente que ha pasado ahora en estos días que niega, o hay gente que niega la importancia de la vacunación, y hasta algunos cuestionan que el coronavirus no existe. Así estamos.